Salve María con todos ustedes que nos siguen en esta novena a San Martín de Porres. Vamos a pedir a San Martín de Porres que nos llene de entusiasmo, que nos llene de fervor, que nos llene de fe por causa de esta novena. También vamos a poner estas intenciones en nuestra novena. Eh, no se olviden de compartir, para que otros también puedan conocer la vida de San Martín de Porres, su obra y milagros. Ahora vamos a tener... Este día de la novena es el octavo día de la novena. Entonces, en este octavo día de la novena, vamos a pedirle a San Martín de Porres que él, ya que hemos visto sus virtudes y su devoción, para que nosotros lo imitemos. Y por causa de eso, Dios lo premió haciéndole hacer milagros. Por intercesión de San Martín de Porres, pidamos para nosotros el milagro que necesitamos. Acompáñeme para esta novena. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración inicial. Dios justo y misericordioso, que en el bienaventurado Martín de Porres nos has dado un modelo perfecto de caridad fraterna, humildad y obediencia, sin acepción de personas, confiando en el amor. Y la fe con que os servía, le dotaste de grandes dones místicos y eximio en la práctica de las virtudes. Engrandeciste hasta ser glorificado en vuestro reino, junto a la Virgen a quien tenía mucha devoción, y entre los coros de los ángeles que lo admiraban. Míranos compasivo y hacenos sentir su intercesión poderosa, los efectos de tu gran caridad que tan fielmente premió sus méritos. Con la gloria eterna. Amén. Vamos a poner las intenciones de la, eh, todos los días. Tenemos en la novena eh, por nuestro perú y nuestra patria, para que los frutos de la santidad de San Martín de Porres se evidencien en nuestros tiempos. Eh, por las familias, para que aumenten en fe y en confianza. Vamos a rezar también eh, por la Santa Iglesia, por nuestros eh, gobernantes, eh, para que Dios siga dando eh, a, a nuestra patria santos como San Martín de Porres, eh, para que puedan ayudarnos. a a conocer a Dios y a ayudar al prójimo. Entonces vamos a tener hoy eh, el octavo día de la novena y vamos a contar algunos milagros que San Martín de Porres um, ha obrado eh, por favor de Dios, eh, por permiso y deseo divino. Dice... Um, dentro de los milagros existe la bilocación, que es la presencia simultánea de una misma persona en dos lugares diferentes. Se conoce con seguridad que San Martín tenía el don de bilocación y que mientras estaba presente en el convento cumpliendo sus diarias obligaciones, se le veía en otro lugar distante haciendo obras de caridad. Muchos autores consideran que es imposible que una misma persona con un solo cuerpo pueda estar en dos lugares diferentes. Por eso consideran que en uno de esos dos lugares era un ángel que tomaba su figura y le hacía de veces. De todos modos, sea como fuese, veamos algunos ejemplos de cómo San Martín de Porres estaba en dos lugares al mismo tiempo. El doctor José Manuel Valdés, en su eh, biografía, Dice, bien documentada sobre nuestro santo, nos habla de un comerciante de Lima, amigo de Fray Martín de Porres, que fue a viajar a México. Entonces en esa ciudad le sobrevino una grave enfermedad y entonces se acordó de su amigo Fray Martín de Porres, que le había curado en alguna ocasión estando en Lima. Y lo invocó diciéndole, él estaba en México. Mi amado a, a Fray Martín. Mi enfermero, estoy gravemente malo en esta ciudad, pídele a Dios que me libre de esta enfermedad. Y diciendo estas y otras semejantes súplicas, vio entrar por la puerta de, de su dormitorio al Beato Martín de Porres, que le dijo, Confía en Dios que de esta enfermedad no morirá. Y le aplicó algunas medicinas, y a, al preguntarle a Fray Martín, ¿dónde estabas? Él respondió, en el convento. Entonces el comerciante creyó que estaba en el convento de México y al día siguiente que ya estaba sano fue a visitarlo allí donde nadie sabía nada. Y cuando regresó a Lima fue a visitarlo al convento de Santo Domingo donde algunos religiosos le confirmaron que nunca había salido a Lima. Lo máximo que había viajado era hasta la hacienda de Limatambo y nada más. Milagro. Otro era el de agilidad, dice, es la traslación corporal casi instantánea de un lugar a otro, a veces muy lejano en donde, de donde nos encontramos. En la vida de San Martín de Porres se conocen casos y casos de estos. El padre Alonso de Arenas afirma que un día en la hacienda de Limatambo, entrando, trillando los mayordomos, chacareros, trabajadores en una era de trigo, habían huido unas yeguas chúcaras con que ellos trillaban y habían saltado una tapia y habiéndose hallado presente el dicho venerable padre hermano fray martín de porres había corrido tras ellas y había las había alcanzado y las había traído y él estaba delante donde de donde habían huido. Entonces le dijo a este testigo, el dicho padre, que había tenido por cierto, que el venerable hermano tenía el don de agilidad trasladarse de un lugar a otro en un tiempo cortísimo pero algo más maravilloso fue hacer que un grupo de religiosos pudieran cubrir en un instante una gran distancia de modo sobrenatural lo cuenta uno de los que vivieron esta experiencia fray francisco velasco coravantes fue ejecutor testigo presencial de, de esta acción de San Martín de Porres. Un día de primavera dice que habían salido un grupo de religiosos jóvenes al Cerro Amancáez, eh, que está del convento más o menos media legua de distancia. Concluida la merienda, porque habían ido a hacer una visita, viendo que caía la noche, eh, San Martín de Porres hizo recoger todo a prisa todo el, 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 el carruaje y dijo a los hermanos religiosos, que eran en número más o menos de 30, ¡Eh, chiquillos, tomen las capas, que es hora ya de recogernos, que hacemos falta en casa! Y viniendo todos a pie en el, ese trecho referido y habiendo o, oído la oración en un callejón que, que dista casi media legua del convento, se hallaron en el convento en medio de cuatro credos sin saber por dónde ni cómo habían venido, y más entretenidos y divertidos con la misma actividad y fervor del siervo de Dios que los que le alentaban caminando, lo cual vio y experimentó este testigo ser uno de los que fueron en a ese dicho recreo. Entonces San Martín de Porres, para pasar que desapercibido, dice, ya, vamos, vamos caminando, caminemos más rápido y, el y rezando el credo. Toda esa distancia le hicieron en un tiempo corto y ellos se asombraron de cómo habían llegado tan rápido. Queridos hermanos, estos son algunos de los milagros. Ustedes deben conocer otros milagros de San Martín de Porres y en esta novena deben estar pidiendo a San Martín de Porres milagros y más milagros, gracias y favores, pero los milagros más importantes son aquellos de la conversión, que aumente nuestra fe, que aumente nuestro amor a Dios y a la Santa Iglesia. Acompáñeme, vamos a rezar la oración y final de este día de la novela. Oh, feliz Martín, que lleno de gozo por ser hijo de Dios te entregaste como verdadero esclavo de Dios desde tu infancia. Concédenos la gracia de abandonarnos en todos los designios de la providencia divina, que a imitación tuya aceptemos gustoso la voluntad del Señor y los designios sobre nosotros. Tú nos diste el ejemplo de que si somos obedientes a Él, Él será generoso con nosotros. De aquí que queremos servirle fielmente. Ayúdanos tú, San Martín de Porres, generoso. Y ruega por nosotros, por, por medio de la Virgen María, a nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María.